todo el mundo se preocupa por la imagen. Desde el que se tiñe el pelo de color de rosa porque se piensa que está más guapo, hasta el que no. O sea, la imagen es una cosa que a todo el mundo le preocupa. Lo que pasa es que algunos pueden llevarlo bien y otra gente pues se obsesiona. Y cuando llega la obsesión es cuando la has cagado. Me llamo Elodie, tengo 19 años, bueno, voy a hacer 20 en mayo. En este momento no hago nada, bueno, sí, me estoy curando. ¿Qué puedo decir de mí? Lo que más me gusta hacer es escribir. Algo que me guste de comer, que me chifle. Es que son los caramelos, no debería decirlo, pero son los caramelos. Me cuesta definirme. Es que el odio es muchas cosas. Y el odio puede ser un extremo, puede ser el otro. Extremista soy. Simpática, ¿por qué no? Muy. Una persona un poco fantasiosa también. Muchas idas de olla. Soy como una botella de champán, como diría mi madre, ¿no? O sea, son muchas cosas, no sé. Hay como dos personas en el odio. Cuando ella está bien, es una persona muy espontánea, es una persona que con muchísimo sentido del humor, te puedes reír mucho, pues tiene empuje y de golpe y porrazo, pues cuando tiene su crisis, pues es todo lo contrario, es una persona con la que no puedes hablar, agresiva, la defensiva, que enseguida salta. No me parezco en nada. ¿No te gusta? No. No me gusta. El pelo vale. Los ojos sí. La nariz no. Los labios tampoco. Es que no soy yo. Creo que no. La enfermedad de la bulimia es un trastorno mental, un trastorno de la conducta alimentaria, que suele aparecer mayoritariamente en chicas, en edades comprendidas entre los 12 años hasta los 28, más o menos. También está presente en chicos, lo que pasa que en un número mucho menor que en mujeres. Entonces, básicamente consiste en un deseo muy extremo de adelgazar, y esto lleva a la consecución de dietas muy estrictas y se dan entonces estados de mucha ansiedad que terminan en atracones de comida. La bulimia es pues como una droga, o sea, empiezas vomitando un día y mira, me he quitado un kilo de encima, dos, tres días, cinco, una semana y acaba siendo pues una adicción. Y rápido. Y soltamos hacia abajo. El cuello. Puedes empujar, pero no empujar rápido en plan violento. Y si quieres que vaya hacia atrás, vas tú hacia adelante. ¿Vale? ¿Avián para aquí? ¿Tú de qué fas? De dónde. ¿Aquí? Va, perfecto. En el centro hacemos eso, las comidas juntas. Te enseñan a llevar un ritmo comiendo. En el caso de las bulímicas, porque claro, tiendes a engullir. Te enseñan a no ver a la comida como un peligro ahí. A estar relajado a la hora de comer. Hacer las comidas bien, que son dos platos y un postre. Y luego, pues nada, hacemos terapias individuales y luego terapias de grupo. ¿No te gusta bailar? ¿Te gusta bailar o no? No, pero es que me siento un poco así... incómoda. Te da vergüenza. Es que
yo me desahogo bailando. Pero es que cuando estoy sola en mi casa, entonces sí que es el show. Porque ya sí que me dejo llevar. Pero me, con ellas tres me he dejado llevar. Me relaja. Sí, divertido. A bailar. A mí sí que me ha parecido divertido. Aquí ja ens trobem amb el que és el menjador, vull dir, és una part important de lo que és el centre, i aquí és on es fan totes les ingestes. A veure, aquí en tot moment les pacients estan sota la supervisió d'una persona que està controlant el tema de la taula i després una persona que està de peu també controlant pues, bueno, qualsevol tipus de conducta una mica patològica. Després, a veure, el que és important aquí també és el tema de la cuina, que no deixa de ser pues, menjar bastant casero, no? Vull dir, perquè és una de les coses que, pues, que se li dona bastanta importància i elles, pues, com a pacients, també ho noten, no? Vull dir, sobretot la importància de que el menjar sigui un menjar de qualitat, no? Després, a veure, aquí seria el que són els lavabos. Tot el que és lavabo i pes sempre va controlat sota el que és el tema de la clau. I, bueno, aquí el que es fa és... la persona, una vegada que va al lavabo, després la persona que l'acompanya tira la cadena i sempre pues, controlant una mica el tema, no? I aquí és el que és la sala de pes. Vull dir, també és un altre espai que va sota clau. Vull dir, a la persona normalment al dia se li pesa un cop, vull dir, es fa un seguiment del pes. I aleshores, a veure, el que entra és una persona, una persona que l'acompanya. En cap moment la persona s'assabenta del que és el pes, és un pes tancat. I, bueno, s'anota el que és la llibreta i ja està. Amb aquest espai el que es fa, a veure, tot el que és el tema de teràpies de grup, el que es fa també el tema dels tallers. És una mica una sala polivalent, no? Perquè és un espai per elles, vull dir, un espai de tallers i un espai més terapèutic. Vull dir, també es fa el que és el tema de la relaxació, que la relaxació pues, és un tema bastant important, perquè, a veure, es fa el que seria després dels dinars i seria un moment bastant crític. I aleshores el que es fa és, amb aquest espai, pues, es fa el tema de la relaxació i es fa pues, sobre mitja horeta, tres quarts d'hora, no? I és un espai que així ja... una mica com deixar una mica la ment en blanc, no? De la enfermedad no sabía nada, lo que pasa que una amiga mía, cuando iba al cole, a un colegio francés, una de pequeña, en octavo empezó ya la historia, pues una amiga mía, o sea, empezamos a darnos cuenta de que estaba perdiendo peso, pero, o sea, increíble, o sea, una barbaridad, ¿sabes? De una semana para otra, o sea, la chavala estaba muy delgada. Y un día nos hicieron una revisión médica y resultó que Elodie pesaba 60 kilos. ¡Wow! Se salía de su peso por 2 kilos. Pues bueno, a Elodie se le metió en la cabeza que tenía que adelgazar de alguna manera, porque claro, ella no formaba parte de las guapitas del colegio y, hombre, Elodie se sentía mal, como una pobre imbécil, porque realmente fue la mayor cagada de mi vida, pero bueno. Y entonces, pues, la chica esta nos explicó lo que hacía, que comía y vomitaba. Entonces dije, un día, pues, si lo hace ella y le ha funcionado, yo, claro, no sabía que era una enfermedad. Entonces empecé a hacerlo y engañaba a mis padres, ¿no? Nos dimos cuenta que estaba enferma porque primero adelgazaba, pero se adelgazó bastante, pero es que también pensábamos que era un poco, pues, el cambio, ¿no?, de la adolescencia, que, bueno, pierdes un poco el cuerpo de niña, pero bueno, ves que va pasando el tiempo y que sigue adelgazando y comía muchísimo, ¿no? Decía, bueno, tampoco me cuadra mucho lo que come con lo que va adelgazando. Entonces un verano mis amigos me vieron, me acuerdo, y me dijo uno, mi celo, ¿y qué te has hecho? ¿Qué ha pasado? Porque, o sea, pesaba 40 kilos, o sea, estaba fatal. O sea, es que daba pena realmente. Y es ahora cuando estoy recuperando mi peso, pero... O sea, es que era un esqueleto, o sea, sin ganas de nada, comiéndome todo el día la cabeza. Es que lo he pasado mal, ha sido muy, muy bestia. La enfermedad al principio fue muy bestia, luego hubo altibajos y luego una recaída increíble y ha sido durante años. Y después cuando ya se desencadenó, pues empezamos a ver vómitos, restos de vómitos en el lavabo, en la bañera. Y cuando sabía que habíamos visto en el lavabo, entonces era en la bañera. Cuando sabía que era en la bañera, pues llegó hasta llevarse bolsas de basura a su habitación y devolver, ¿no? Entonces, bueno, cuando encontrabas esto ya es que, bueno, no,
parece que se te derrumbe el mundo, ¿no? Es que no entiendes nada, no entiendes el porqué. Las mallas, pero claro, suposo que estava fet especialment perquè tu tallessis la teva mida. Sí. I amb el que em va sobrar em vaig fer dues diademes. I una l'he perdut i l'altra és aquesta. I me les fico per escalar. Crec que la valquera aquí, perquè ja. Ficar-lo ara per fora. Vinga, Cristina, ànimos. Ja. Amb l'agulla no li passa. Sí, sí. Aquesta no hi ha. Aquesta la tengo en amarillo. ¿Esta? No la tenías en azul, no tenías un collar así en azul. Hace 5 años que estoy enferma. Y, o sea, pasas de ser una persona activa a ser una persona pasiva totalmente, que le resbala todo a veces. Pasas de ser una persona que a veces contestaba mal a ser una persona hiperagresiva, o sea, de no soportar ni una palabra más. Pasas de ser una persona insegura. Una persona súper dependiente, o sea, que por encima de todo tiene que ser querida y aceptada. Y de cambios físicos, pues bueno, o sea, se te corta la menstruación, se te caen los dientes. Y bueno, o sea, el físico es de somalí. Normalmente las bulímicas solemos tender a tender a comer lo que en otra situación no nos comeríamos porque nos engordaría. Entonces todo lo que engorda, ¿no? Digamos, entre comillas, pues todo lo que son dulces es ir y atracarte. Entonces cuando llega la hora del vómito, sí, los 3 primeros minutos te sientes bien porque, claro, llega un punto que tienes la barriga tan hinchada que ya no puedes ni moverte. O sea, literalmente, o sea, tu barriga está pesadísima y entonces te levantas y, claro, te alivia, ¿no?, el hecho de vomitar. Ahora todavía me puedo mirar al espejo, ¿eh? Porque antes era un espejo, ¿no? Solo era para mirar si estaba gorda o delgada, pero no es tan desagradable mi cara. No la veo tan desagradable ahora mirándome al espejo. Pero mi cuerpo sí lo veo desagradable, demasiado delgado. Aunque parezca lo contrario, que me vea demasiado gorda, no. Demasiado delgado y muy estropeado. Por mi culpa. A la hora de embellecer nuestro cuerpo, nos invaden nuevos prototipos de belleza. Ya están, no siempre. ¡Qué rabia! A la hora de embellecer nuestro cuerpo, nos invaden nuevos prototipos de belleza. Ya están, no siempre. ¡Qué rabia! Nosotros de la bulimia, la verdad es que sabíamos bueno, lo que se habla en general, ¿no? Pero pensábamos que era simplemente el problema de eso, de hincharte a comer y de vomitar, pero en realidad pues hay toda una problemática detrás, ¿no? De autoestima, exacto, de autoestima y bueno. Pues tienen un alto grado de perfeccionismo. Entonces, si no lo hacen todo bien, se frustran. Y por ahí pues canalizan toda su frustración por la comida. Además que verdaderamente cuando surge el problema, además, te sientes muy solo, porque cuando lo comentas con la gente, pues es bueno, pues es, son caprichos de adolescencia, pues eso con 2 bofetadas se acababa el problema. Es que la gente no lo entiende. Cuando dices que es una adicción a la comida, bueno, te dicen, bueno, que ya será menos, que no puede ser, que venga ya es porque le permitís demasiadas cosas o que
Nosotros nos hemos visto a veces de decir, bueno, es que haces, tiras la toalla, es que estás harta de todo. Ves que no sirves como padre, ¿no? A veces te sientes así. Y entonces, bueno, pues que... Bueno, que... Te piensas que esta agresividad pues no te la mereces cuando en realidad estás frente a una persona que está enferma y que está sufriendo mucho, ¿no? La enfermedad también tiene pues una parte muy grande de manipulación, ¿no? Con las personas. Y entonces, pues claro, se llega a sentir todo. El matrimonio, bueno, la convivencia en casa, es una bomba esto. Otra de las problemáticas que tiene la enfermedad es que ellas no quieren crecer como adultos. E incluso, pues la... verse formas de, pues, de mujer, pues no... Son, no les gusta verse el cuerpo de mujer. Quieren mantenerse como niñas. Porque, bueno, entre comillas, tienen una recompensa, ¿no? Que no son tal, pero bueno. Es de, bueno, pues no tomar decisiones de adulto y no comprometerse con cosas. Me siento tan frágil y débil a tu lado. Me siento como una nube, una flor sin haber brotado. Si supieras lo que siento cada vez que me besas, un vuelo de mariposas, un dulce sabor a fresas. Con la canción que escucho vuelve tu recuerdo a mi memoria. Tiernas palabras al anochecer, abrazo eterno, nuestra extraña historia. No cambiaría nada que hubiera en este mundo por rozar tus labios toda la vida, cada segundo. Y hay un corazoncito muy mono aquí, porque esta fue que la imprimí para Julio. En tres palabras describir a Julio. Pues es una persona muy divertida, con la que te ríes un montón. Se gila, sí. Sí, te ríes muchísimo, sobre todo cuando tiene la vena loca, que se le va la olla y empiezas a reírte y no puedes parar. Después es una persona bastante racional cuando le da la gana. Y... otra virtud, que a pesar de que lo esconda muchas veces, es una persona tierna. Lo primero, la inteligencia de la Elo, que nunca había visto una chica con esa inteligencia realmente. Lo segundo, bueno, el físico. Es preciosa para mí. Y lo tercero, pues que es la persona en la que confío más y que le contaría todas las cosas. Llevamos 11 meses. El 5 haremos el año. El día 5. ¿Y por qué seguimos juntos? Porque somos masocas. Pues... yo creo que sí. Nos gusta. Nos gusta. Maltratarnos. No puedo comer chicles. Y me dice que me los racione. Y a veces me los quita. En lo que yo me como uno, ya se come 5. Porque es ansiedad. Sin darme cuenta. Es ansiedad. Ya ves que no es normal. Tiene que hacer cosas que a mí no me gustan, porque lo de la bulimia, pues hay unas pautas que tienes que seguir para no tener recaídas. Y claro, eso implica que las personas que te quieran, pues te tengan que decir o no te pases comiendo de esto. Y a veces, pues parece que te sientes agobiada, ¿no? Porque no solo con él, se lo he dicho mil veces, sino es con mis padres que también. Y claro, ellos no saben cómo. Es que es muy difícil llevarla desde fuera. Porque ni el que está metido dentro de la bulimia sabe bien lo que es. Es que es muy complicado y es muy duro ayudar a alguien con este problema, porque normalmente suele rechazar la ayuda en un principio y después porque es muy agobiante. Tienes que estar muy encima de la persona. Sobre todo al principio, y entonces, claro, a veces te incomoda eso. Es mucho más grave de lo que parece.
la parte positiva, dijésemos, de la enfermedad es que cuando se salen de ella tienen unos recursos ilimitados para enfrentarse a la problemática de la vida. ¿El futuro? Hombre, la esperanza es el último que se pierda, así que espero que la Elodie del futuro sea una Elodie segura, fuerte, que se va a enfrentar a las cosas y respetuosa. Una persona respetuosa y sencilla, que se quiera a sí misma y que vaya avanzando y siguiendo un camino que ella haya elegido. Es decir, recuperar toda la seguridad que he perdido y no, o sea, y vivir la bulimia como un recuerdo que ya se fue y ya no volverá. Hablar sobre la bulimia porque a nadie le gusta, pues, hablar sobre una enfermedad, pero bueno, que dentro de lo que cabe no me he sentido mal porque es una cosa que tengo muy asumida y joder, lo he pasado muy bien realmente haciéndolo, el vídeo, y no sé, sí, lo imaginaba más o menos así. Así.